para producir estos vehículos que en el marco socialista viene a beneficiar a la población venezolana. Dentro del proceso de ensamblaje de la empresa Venirauto, el sistema de instalación, el sistema de ensamblaje, comienza con la instalación de las puertas a ambos lados y se pasa de la tubería al motor de instalación. Se colocará el electromotor y el sistema de lavado, así como el cuello de tanque a la carrocería. En las fases siguientes se instalará el tablero y sus partes. Se le colocará el fieltro del techo, el volante y los pedales. Posteriormente se ensamblarán las puertas delanteras y traseras y las partes del tablero. Luego se colocarán los parachoques delanteros y el sistema de luces y los retrovisores. La innovación tecnológica que se emplea en Venirauto Industrias permite la colocación del motor de forma aérea, así como el ajuste de sus piezas. Como ustedes pueden apreciar, en estos momentos el presidente de la República conversa con un bachiller de la República, el cual está conversando con el candidato presidencial, quien lo está atendiendo el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Y al igual que este bachiller, también conversa con las personas que van en los otros vehículos y las que se apuestan en las aceras e islas para conversar con el primer mandatario venezolano. Continuando con el sistema de ensamblaje, la innovación tecnológica que se emplea en Venirauto Industrias permite la colocación del motor de forma aérea, así como el ajuste de sus piezas. Las ruedas delanteras y traseras, los asientos del vehículo, la batería, son las fases casi finales del ensamblaje de los productos automotores. Y por último, se llena el tanque de gasolina y se instalan las mangueras del tanque de lavado. Para finalizar el recorrido por la planta ensambladora, el presidente de la República enciende el primer vehículo, el cual es el que está siendo probado por las avenidas principales del centro de Maracay, quien en estos momentos estamos transitando por la avenida Bolívar. Este proyecto entre Venezuela e Irán se suscribió en una visita que hiciera el mandatario venezolano a este país árabe dentro del proyecto de integración de los pueblos, despegándose de las políticas capitalistas, despegándose de lo que es el sistema económico imperialista. El presidente de la República busca nuevos escenarios para promover el desarrollo económico de nuestro país. La gente en las aceras se acerca al vehículo para abrazar y tener contacto directo con su presidente, que emocionados salieron con afiches y cartelones alusivos al primer mandatario venezolano, sorprendidos por la presencia de Hugo Rafael Chávez Frías por las calles de Maracay. Volviendo al comentario de la producción económica de Venezuela con nuevas miras en el escenario internacional, el gobierno bolivariano, a través del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, ha abierto e instalado nuevos escenarios en países como Irán para expandir el sector económico de Venezuela. Productos como este también
Recuerden que Irán y Venezuela tienen la producción de tractores para atender el sector agroindustrial de nuestro país. Ya los venezolanos también disfrutan en el campo el servicio y el beneficio de los tractores que entre Irán y Venezuela fueron producidos para el desarrollo agroindustrial del país. Las personas continúan en la isla de Maracay para saludar a el presidente de la República, Hugo Chávez, quienes con carteles, gritos efusivos y emocionados aplauden la presencia del candidato Hugo Rafael Chávez Frías, quienes están acompañados, como ustedes saben, de las autoridades de Irán y la autoridad regional, el gobernador de Aragua, Hidalgo Bolívar. Irán y los carros Centauro es una muestra palpable del desarrollo económico en el escenario del socialismo. Un escenario que permite la inclusión de personas a el parque automotor de una manera más fácil, ya que los precios oscilan de 17 a 25 millones de bolívares y debido al poder adquisitivo de cada persona puede elegir entre los diferentes modelos del carro Centauro. Venezuela, luego del año 2006, sigue promoviendo intercambio económico, industrial con países del mundo para seguir promoviendo y sembrando lo que a corto plazo sería el disfrute para el beneficio de los venezolanos. En esta oportunidad vemos cómo se atiende el parque automotor, pero con otros países se ha atendido el sector salud, se ha atendido también el sector de educación y otros sectores de la cual habían estado abandonados por gobiernos anteriores. En esta oportunidad, el presidente de la República prueba uno de esos logros por las calles de Maracay. Venirauto, la integración entre dos países que por el viejo modelo de política internacional en el cual se desarrollaba Venezuela, no había ningún contacto entre estas naciones. Ahora, hoy en día, ya se han materializado convenios y se han materializado acuerdos. En la lista de países que quieren la integración con Venezuela, surgen países como Rusia, China, varios países africanos y también países sudamericanos que apuestan al desarrollo de un continente y la integración de los pueblos para fortalecerse y formar parte fundamental de lo que es el nuevo sistema de desarrollo social en el mundo. El presidente Hugo Rafael Chávez Frías continúa por las avenidas de Maracay, donde ya se está acercando a la redoma de San Jacinto, punto simbólico para Maracay, que con su obelisco caracteriza a esta ciudad del centro del país, también conocida como la ciudad jardín, donde el sector industrial es muy importante en esta parte del territorio venezolano. Muchas industrias internacionales, muchas industrias extranjeras y nacionales tienen sus plantas principales aquí en el estado Aragua. Y también forma parte
de la descentralización de la población venezolana, de lograr un territorio productivo, de lograr un territorio productivo en toda Venezuela, tanto en el centro del país como en oriente, occidente y el sur del país. Se sigue viendo cómo el candidato presidencial en el vehículo modelo sedán marca Centauro de la empresa Venirauto está probando la primera producción de esta planta. Y nosotros vamos a concluir esta transmisión. Muy bien, era nuestro compañero José Manuel Coa en el momento que estaba precisamente reportando la caravana presidencial. Les estamos estableciendo este contacto en vivo y directo desde Maracay, Estado Aragua, y estamos observando al señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, quien está manejando el primer vehículo modelo Centauro ensamblado por la empresa mixta conformada entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela, Venirauto Industrias, compañía anónima. Esta empresa se encuentra ubicada en la zona industrial 1 de Maracay, Estado Aragua. El ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, se encuentra avanzando en este vehículo Centauro, el primer vehículo Centauro producido por Venirauto. Y está recorriendo la avenida Maracay para realizar una prueba y una demostración del funcionamiento de este vehículo modelo Centauro producido por Venirauto Industrias, compañía anónima, una empresa mixta entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela. Esta empresa generará alrededor de 300 empleos directos y 1000 indirectos. De esta forma se consolida el sector autopartista nacional, teniendo como meta a corto plazo producir 16.000 vehículos al año, los cuales estarán incrementando el mercado nacional, y también se tiene como meta ponerlos en el mercado exterior. Es decir, Venezuela podría entonces exportar parte de esta flota de vehículos que serán producidos acá en Venirauto, compañía anónima. Con una inversión de 142 millardos de bolívares, el gobierno bolivariano de Venezuela, en su afán de promover la expansión del sector industrial, firmó una carta de intención con la República Islámica de Irán el año pasado para instalar la fábrica de ensamblaje de vehículos, cuyos precios de venta al público estarán alrededor de los 17 y 23 millones de bolívares en sus líneas populares y ejecutivas. Recordemos que este vehículo Centauro, que está siendo manejado en este momento por el ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, está siendo producido gracias a un convenio entre la República Islámica de Irán y la República Bolivariana de Venezuela para satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, y además serán distribuidos acorde con la capacidad de compra que pueda tener el pueblo venezolano. Recordemos que parte de los lineamientos del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela es generar bienestar para el pueblo y sobre todo mejor calidad de vida. El pasado domingo 17 de septiembre, diversos representantes de los gobiernos de Irán y Venezuela estuvieron presentes acá en Maracay, develando la piedra fundacional de Venirauto Industrias para dar inicio a la construcción de la planta de fabricación de los vehículos venezolanos iraníes. Con este proyecto se reactivan 60 sectores de fabricación de autopartes nacionales, y es que esta nueva industria automotriz venezolana iraní incide en el mejoramiento de la calidad de vida del venezolano, ya que, como lo comentábamos hace pocos momentos, brinda la oportunidad de adquirir un vehículo de calidad, un vehículo totalmente nuevo,
un vehículo accesible y sobre todo con las comodidades que necesita el pueblo venezolano. Esta es una transmisión que realiza para ustedes en vivo y directo Venezolana de Televisión desde Maracay, Estado Aragua, cuando el presidente de la República Bolivariana de Venezuela conduce el primer vehículo ensamblado por Venirauto. Para continuar llevándoles informaciones, vamos a darle el pase a nuestro compañero José Manuel Coa. Muy bien, ustedes vieron parte del recorrido que hizo el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en las calles de Maracay, a bordo del vehículo Centauro modelo sedán de